permiso. Hola, hola mis amigos de Asesores Especializados. Un gusto saludarlos en el día de hoy en Reflexiones Legal Tech. Tenemos un invitado súper, súper especial. Nicolás Lozada de la compañía o startup DeskCO. Es importante tener presente que nuestro canal busca empoderar y visibilizar todos los emprendimientos digitales que tienen potencial en Colombia y hoy iniciamos con Reflexiones Legal Tech. Nos gusta tener este maravilloso invitado, el cual me permito presentar. Es el CEO de RedesCO. Es un abogado de la Universidad del Externado de Colombia con maestrías en Derecho Internacional Comparado de la Universidad Nacional de Singapur y Derecho Economía Global de la Universidad de Nueva York. Es importante que él ha tenido gran participación y prácticas en todos los temas referidos de Legal Tech, resolución de controversias y comercio internacional. Gran parte de su carrera la ha dedicado a promover el uso de la tecnología en la justicia. Por lo tanto, tiene artículos, ha dictado diferentes conferencias, incluso TechTal. Es importante este tipo de procesos y espacios para que en Colombia cada uno de los ciudadanos, empresas y por supuesto nuestros entes territoriales de orden nacional y territorial empiecen a conocer estas propuestas para la resolución de conflictos, automatización de procesos y legal design. Con ustedes les presento el doctor Nicolás Lozada. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Un gusto tenerte como invitado en Reflexiones de Legal Tech. Hola Maite, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por la invitación, muy contento de estar acá. Es un gusto tenerte, vamos a disfrutar de esta presentación en la que conoceremos esta propuesta de Legal Tech, iniciando este 2023 con un proceso de visibilización de todas estas herramientas digitales. Los dejo con ustedes, Nicolás Lozada. Bueno Maite, pues mira, muchas gracias por la oportunidad que nos das de presentar a REDEC. REDEC es un bebé que nació hace 2 años en pandemia, bueno, año y medio en realidad, y que responde a algo que yo vengo trabajando desde hace mucho tiempo, desde hace ya un poco más de 10 años, que es la resolución electrónica de disputas. Un poco para darte contexto, yo comencé cuando trabajaba en el Ministerio de Justicia y por una inquietud que tuve a raíz de ver que se estaban empezando a dar sus servicios en el mundo, yo empecé a promoverlo en ese momento desde el gobierno. Y pasaron los años, seguí trabajando en este tema, cómo ayudar a resolver conflictos con el uso de plataformas. Y ya en pandemia, en esos momentos de reflexión, yo dije, pues ¿por qué solo hablar y no hacer? Y de ahí nace REDEC. REDEC en realidad parte de la traducción al español del acrónimo en inglés, que es ODR. ODR es la disciplina que se llama Online Dispute Resolution, que fue creada en los años 90, imagínate, desde hace 30 años, con casi que el inicio de la internet. Se empezó a dar cuenta las empresas que estaban haciendo comercio electrónico que en la internet no solo se podían hacer ventas, se podían comprar cosas, sino también se podían resolver conflictos. Y eso es lo que se denomina resolución electrónica de conflictos. Plataformas de ODR ya existen en el mundo. Quizá la diferencia, y esto es lo que nos hace especial a nosotros, es que nosotros pensamos en las necesidades de nuestros clientes. Las plataformas tienen
la pretensión de ser especializadas según la necesidad que se esté buscando en cada caso. Y para eso nosotros hemos hecho una plataforma versátil, que es la que tú estás viendo acá, que te permite a ti entrar y resolver desde el principio hasta el fin cualquier conflicto con cualquier método que tú quieras. Y esto pues puede ser por negociación, por mediación, por arbitraje, por conciliación, por predicción. Hay muchísimas modalidades que uno puede encontrar. Entonces, lo que nosotros hacemos a través de la plataforma es buscar que permita integrar cualquiera de estas posibilidades e incluso reportar conflictos existentes. Piensa, fíjate lo que estás viendo ahorita en pantalla. Yo tengo acceso a notas que yo pueda estar tomando sobre mis casos. Yo puedo estar viendo a medida que vaya avanzando, organizarlos de manera que yo pueda ver todo lo que yo estoy adelantando. Piensa que esto se puede incluso aplicar a la justicia, llevar los documentos que se tienen caso a caso, organizarlos por carpetas y tenerlos también que sean fáciles de devolver después. Y lo importante de que sea plataforma es que luego me pueden ayudar a alimentar, por ejemplo, algoritmos de inteligencia artificial. Me ayuda a llevar la línea de tiempo, que es lo que tú estás viendo también en pantalla, el calendario de todas las actuaciones, de todas las cosas que se están haciendo, con notificaciones que entran de manera automática a las personas que están involucradas en el proceso. Finalmente me ayuda a tener un entendimiento claro de cada caso que yo estoy llevando y que yo lo pueda ir adecuando según mis necesidades. Y precisamente eso es lo que nosotros creemos que hace una diferencia con lo que hemos trabajado en estos años en los ámbitos privados con las cámaras de comercio, particularmente sobre todo en temas de consultoría. Las cámaras tienen sus propios procesos tecnológicos, entonces hemos apoyado a la Cámara de Comercio de Bogotá, que también con unos cursos, también con asesoría de plataformas o de tecnologías que quieran integrar en temas de arbitraje. A la Superintendencia de Industria y Comercio, ustedes conocerán una plataforma que se llama SIC Facilita. Esa es una plataforma ODER, es decir, donde yo puedo llevar mi conflicto de consumidor, de las personas que están inscritas en esa plataforma, y ayudar a resolverlo de una manera más pronta y eficiente que tener que llevar documentos en papel, fotos, expedientes. Lo que queríamos hacer con la Superintendencia de Industria y Comercio, y es un proceso que todavía está en desarrollo, es la posibilidad de modernizar SIC Facilita y ponerla a tono con los estándares de ODR internacionales. Y por último, durante la pandemia también tuvimos la oportunidad de implementar una plataforma de ODR con la Procuraduría General de la Nación en temas de conciliación civil. Entonces, como los casos que se estaban llevando físicamente en pandemia no se podían llevar de otra manera, gracias a una plataforma podían llevarse de una manera más efectiva y con mayor control, sobre todo con la posibilidad de que generara estadísticas, es decir, que me diera a mí la posibilidad de entender cómo estaba haciendo la gestión de los conciliadores. Entonces, eso que te estoy indicando, ¿en qué se traduce? En tres tipos de servicios que estamos prestando. Uno que es el Legal Project Management, el segundo que es el Legal Design, y el tercero que es la automatización e inteligencia artificial. Nuevamente, como estas son plataformas pensadas en las necesidades de cada uno de los clientes, lo que nosotros llegamos y les ofrecemos es, bueno, ¿qué es lo que usted va a necesitar para su plataforma? ¿Cuáles son los documentos y servicios legales que ustedes están ofreciendo? Y nos ayudamos a entender mejor para ver cómo eso puede integrarse a una tecnología ya existente. Entonces, ¿cuáles son los problemas que existen? Y cómo, sobre todo, podemos mejorar los procesos. Nosotros creemos que si no mejoramos los procesos que llevan las personas, la plataforma de ODR no les va a hacer de tanta utilidad. Piensa, por ejemplo, en los procesos que hace un banco o una gran superficie. Si lo único que hacen es poner una plataforma, probablemente se va a sentir como una carga adicional. Si tú lo diseñas e integras todos los procesos con una plataforma de resolución electrónica, le estás dando mayores soluciones a las personas. Y por supuesto, emprender un proyecto de estos para una empresa o para una entidad pública, incluso si uno lo llegara a pensar para la rama judicial, pues implica gerencia de proyectos o project management. Es decir, entender qué es todo lo que se va a hacer y empezar a organizarlo de manera tal que nosotros podamos tener metodologías de la ingeniería aplicadas a los procesos legales
y que al final, con la implementación de una plataforma de este tipo, pues uno pueda tener una asignación, un encargo al cliente que se resuelva de una manera efectiva con los mejores resultados. Y por supuesto, otra de las cosas que estaríamos prestando es automatización. Ya nosotros hemos hecho el diseño, ya sabemos cómo hacer el proyecto, pues muchas de las cosas que terminamos encontrando en estas dos primeras etapas es qué es lo que necesitan las entidades o las empresas. Entonces, probablemente puedan responder derechos de petición de manera automatizada. Ah, eso es una maravilla, lo integramos y ayudamos a que se expida de manera automatizada con el uso de la plataforma. No, que encontramos que las respuestas a las reclamaciones se podrían hacer a través de un chatbot. Podríamos ayudar con eso. No, es que nos gustaría recopilar información de los casos para ayudar a prevenirlos. Eso es lo más interesante. Ah, entonces con inteligencia artificial nosotros ayudamos a diseñar cuál sea la manera de que la información que estamos recopilando puede ser utilizada en el futuro para prevenir casos más complejos que se puedan dar y disminuir el costo en litigiosidad. Entonces, ¿qué implica en todo caso esto? Un ejercicio de aprendizaje. Eso es un aprendizaje y empezar a educar el algoritmo con la propia información que tienen los integrantes y, por supuesto, con unas eficiencias que se empiezan a ganar. Jordan Rojas, uno de los miembros de nuestro equipo, estuvo involucrado en la automatización de las resoluciones de inteligencia artificial y de automatización principalmente del Ministerio de Educación en temas administrativos. Luego ahí hay un potencial enorme. Y este que tú ves a continuación es un ejemplo de cómo uno puede empezar a organizar una resolución electrónica de conflictos y en el estándar internacional eso suele ser escalonado. Entonces uno puede hacer una negociación automatizada, es decir, con el uso de inteligencia artificial. Luego uno puede asignar un árbitro que además le ayude a uno en la conciliación. El árbitro puede hacer un cronograma que lo haría a través de la plataforma, organiza una etapa probatoria y tenemos una resolución completa en 3 meses para un conflicto, por ejemplo, que se pudiera llevar por arbitraje. Entonces, esa es la idea, que nosotros podamos tener estos servicios que se prestan principalmente en nube y que nos ayudan a nosotros a hacerle la vida más fácil a las personas que tienen que enfrentar sus conflictos. Esto apunta mucho más a la autogestión, que yo pueda llevarlos. Y en ese sentido, pues la invitación que queremos hacerlo es a todos los que nos están viendo que se suban al bus de ODR o de resolución electrónica de disputas o de conflictos. Acá ya hemos trabajado, como les dijimos, con la Procuraduría, con la Cámara, con entidades públicas y creemos que también otras empresas y entidades privadas pueden ser parte de esto. Con eso termina mi presentación. Muchísimas gracias, Maite, y feliz de contestar cualquier pregunta que puedas tener. Bueno, un placer conocer un poco toda esta propuesta que tiene esta Legal Tech. Sabemos que con toda la pandemia empieza una disrupción tecnológica y prácticamente desde Asesores Especializados siempre hemos querido que no solamente el abogado se empodere de este tipo de procesos o estos cambios tecnológicos, sino también el ciudadano de a pie que hace uso de estas herramientas y que ejerce sus derechos y, por supuesto, ese servidor público como esta servidora que trabaja en un ente territorial y sabe que todas estas maravillas se puede hacer grandes cosas en los entes territoriales a nivel nacional, en donde hay un desgaste administrativo por muchas situaciones que vienen represadas y que a su vez generan fallas en la economía procesal y, por supuesto, de sangre en el erario público. Entonces, me encanta esta propuesta porque les permite acercar un proyecto colombiano que pueda dar frutos en Colombia y que se pueda visibilizar como una Legal Tech de gran potencial en el país y, por supuesto, en Latinoamérica. En ese orden de ideas, tengo 3 preguntas con las que quiero dejar por sentado el interés de nosotros por tu proyecto. Y una de ellas quiere decir que la resolución electrónica de disputas a través de estos servicios electrónicos, ¿funciona de la misma manera en el sector público que en el privado o hay algunas diferencias marcadas desde tu experiencia? Mira, esa es una pregunta excelente, Maite, porque yo creo que el principio de la resolución
de conflictos en general debería ser igual en general, digamos, una parte que tiene un desacuerdo con otra parte y tienen que presentar digamos, su caso, sus pruebas, alguien les ayuda, entonces sea un mediador o lo hacen ellas mismas y luego si eso no es posible lo resuelve alguien más. Esa es la lógica general. Pero yo sí veo que cuando nosotros pensamos en un nivel de una empresa o de un centro de arbitraje o de una entidad administrativa que resuelve conflictos, piensen ustedes como la superintendencia o la DIMAR, o la rama judicial, pues claro que hay diferencias y esa yo creo que es la magia y la gran eficiencia de ODR. Yo no creo que uno pueda pensar en una plataforma que sirva para resolver cualquier conflicto en el mundo, aun cuando todos siguen una lógica más o menos parecida. La lógica mejor, creo yo, para la resolución de conflictos radica en que yo pueda resolver el conflicto según las necesidades de ese mismo conflicto. Entonces, no es igual como yo lo voy a resolver en el sector público, en el sector privado, pero tampoco va a ser igual el que yo voy a resolver en la Procuraduría como el que yo voy a resolver en un juzgado laboral. Ni va a ser igual al que yo voy a resolver en una autoridad administrativa de índole territorial. Cada uno tiene sus especificidades y las necesidades, digamos, propias son las que uno tiene que empezar a examinar. De ahí que sea tan importante no solo quedarnos en entregar una plataforma, sino entender qué es lo que hay detrás. Y por supuesto, ahorita en Colombia hay un gran esfuerzo, por ejemplo, por implementar justicia digital. Y se está hablando de la necesidad de implementar ODR para justicia, incluso. Pero ese ODR va a tener que ser diferente. E incluso en la rama judicial, yo no creería que sea un solo ODR, sino varios ODRs, porque eso nos permite ganar eficiencias. Entonces, en unos tendremos que dar más tiempo para negociaciones que en otros, en unos tendremos que contemplar unas pruebas y en otros no, en unos será necesario que tengamos audiencias, en otros casos no. Entonces es entender la necesidad que se está resolviendo y por eso te digo que cada ejercicio es un entendimiento en sí mismo de lo que nosotros podemos ayudar a resolver. Y eso es lo que hace interesante la propuesta que tiene tu Legal Tech, porque de una manera específica permite, de acuerdo al contexto y las necesidades, se va amoldando a esa necesidad y no sería una solución única para todos, como tú mismo lo dijiste, una plataforma única, y mucho menos implementarla y dejarla corriendo sola, sino el acompañamiento permanente que ustedes realizan, la entrega total que hacen en cada uno de los proyectos. Otra pregunta que te tendría es, ¿qué experiencia tienes? Lo manifestaste con respecto a la Procuraduría y las conciliaciones virtuales y me gustaría ahondar un poco en el sector público. ¿Qué encontraste tú como necesidades? O sea, ¿qué experiencia tienes al respecto que nos puedas compartir en en esta participación? Pues mira, el sector público tiene en Colombia un manejo de un gran porcentaje de los conflictos. Aunque uno suele creer que eso lo hacen los jueces, si tú te fijas en la actualidad, más del 95% de los conflictos no los resuelven jueces, no los resuelven entidades públicas, los resuelven empresas. Cuando tú tienes un conflicto con la empresa del celular o cuando tienes un conflicto con el que te presta los servicios de televisión, ese manejo que se da al servicio del consumidor, si es bien llevado, es una resolución de un conflicto que se viene presentando. Y las entidades públicas recogen los conflictos que no pueden llevar, es decir, ya conflictos de una mayor complejidad. En ese sentido, el gran potencial que existe es entender cómo la entidad pública puede agregar un valor y ser eficiente. Pero nosotros tenemos también en la cabeza que es que si es con el sector público, es ineficiente, vamos a ahorrar mucho tiempo y la tecnología nos ayuda a nosotros a hacer muchísimas cosas. El sector público solo con que automatizara alguna suerte de respuestas y diera alguna, se quedaría con los casos realmente complejos. Fíjate lo que sucede en el sector salud. Sector salud, muchísimos conflictos son calcados. Y lo que hacen nuestros jueces o nuestras autoridades, cuando esto les llega a una autoridad administrativa, como una superintendencia de salud,
copian y Y pegan. pegan. El trabajo de muchos servidores públicos es copiar y pegar. Y vuelvo y traigo el trabajo que hizo Jordan, que a mí me parece tan valioso. Lo que hizo Jordan es que él empezó con un sistema de automatización y empezó a comparar el trabajo que hacían los abogados con el que hacía la automatización. Y los abogados perdían muchísimo tiempo en eso, en ir y volver, en comas, en cosas que se podían mejorar. Entonces, cojamos el sector público, empecemos a depurar y automatizar las reclamaciones calcadas, las que nosotros ya sabemos para dónde van. Y dejemos las más complejas con una plataforma que sí nos permita llegar a una solución eficiente, a que yo no tenga que esperarme, como todavía sucede en la rama judicial, 5, 10, 15, 20. Hay procesos de los años 90 en el Consejo de Estado. Eso hay que cambiarlo. Y vuelvo sobre la experiencia que nosotros tuvimos con la Procuraduría. Conciliadores excelentes, gente formada. Y personas también un poco mayores, eso fue también nuestra experiencia. Los conciliadores en promedio tenían más de 50 años de edad. Ellos tenían una manera de hacer las cosas, dedicaban muchísimo tiempo a estar en audiencia tras audiencia tras audiencia, pero se desgastaban muchísimo en sacar actas, en revisar qué era lo que iban a tener, en enviar correos electrónicos. Todo eso lo hace una plataforma. El conciliador debería dedicar su tiempo solo a ayudar a las personas. No a enviar cosas, a tener que enviar un reporte. Los reportes deberían salir automatizados. En sacar estadísticas, eso no está formado un conciliador. El conciliador, para eso nos ayuda mucho la tecnología. Entonces, al principio, como siempre, y eso también va a pasar, y cuando nos mudemos a una plataforma de ODR en la rama o con esos sistemas, va a haber gente que va a decir que eso no le sirve, que es peor, que están perdiendo más tiempo, porque eso es normal. Eso se llama resistencia al cambio. Una palabra que a mí me gusta mucho, que es la con la que nosotros, los que trabajamos en Legal Tech, tenemos que luchar, es misoneísmo. Misoneísmo es miedo a lo nuevo, a la novedad, al cambio. Y nosotros tenemos que luchar contra eso. Y pues digamos, en eso estamos en red. Sabemos que hay resistencia en la rama judicial todavía. Sabemos que hay algunas entidades que quieren seguir llevando las cosas de la manera porque es lo que conocen. Pero cuando descubran que esto les permite ser mucho más eficientes, que pueden hacer cosas que realmente les gustan y sobre todo ayudar a más personas, uno ve el gran valor de cómo esto no baja la función del abogado, sino que la eleva y la pone en lo que realmente debería ser. De esa manera, rompemos un poco el mito que en los servidores públicos se tiene con el Legal Tech, creyendo que va a desplazar esos empleos y ese servidor público, esos abogados y esa persona. Y al contrario, lo que mejora es optimiza, por eso se llama la optimización y mejora la calidad del servicio y sobre todo en el servicio público los fines del Estado se prestan de mejor manera porque nos concentramos, como tú mismo lo dices, en lo más importante y lo más relevante, que es la prestación del servicio eficiente en situaciones que requieren sí ya un cuidado y especialidad del abogado o del servidor público para concentración y no ese copy-pegue que es muy, muy normal en la rama judicial, en los funcionarios públicos, porque se convierten en actividades repetitivas y reiteradas que se pueden automatizar, como la propuesta que esta Legal Tech nos trae hoy. Finalmente, me gustaría dejar de presente cómo pueden contactarlos, de qué manera pueden acceder a esos servicios y qué canales oficiales tienen ustedes, Nicolás, agradeciéndote como siempre. Agradeciendo por acoger esta propuesta de este 2023 de asesores especializados, un poco atrevida y un poco de tomarnos redes con esos emprendimientos y orgullosamente manifestando de que hacen parte de nuestra asociación de Legal Tech, por supuesto, y que no, estoy más que agradecida con ustedes por permitirme dar a conocer y trascender una propuesta que inicialmente, si lo vemos, tiene ya raíces en el servicio público y en el entorno público y que a mí como servidora pública me gustaría que migrara también a los entes territoriales, a los servicios judiciales, porque eso optimiza y garantiza los servicios ciudadanos. Me gustaría que entonces nos compartieras tus canales oficiales para que te puedan contactar. Claro que sí, Maite, y el agradecimiento todo nuestro, además de reiterarle la invitación a que se suban al bus de ODE, estos somos nosotros. A nosotros nos pueden encontrar
en nuestra página web, en redec.co, correo electrónico info@redec, con K al final, .co. Les dejo acá también mi celular por si quieren contactarse conmigo directamente. Y en nuestra, nosotros también estamos en LinkedIn y en Instagram con @redecco. Entonces ahí ya nos van a conseguir a nosotros lo que necesiten, pues estamos súper abiertos. Lo que tú mencionas, las entidades territoriales, de hecho estuvimos en conversaciones a finales del año pasado con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado sobre cómo uno podría tener una plataforma de prevención de conflictos repetidos en entidades territoriales, en temas, por ejemplo, de pensiones, ese tipo de cosas. Una plataforma puede ayudar a recibir y a saber cómo evitar que estos conflictos se sigan dando. Luego, por ahí hay mucho que hacer. Me alegra muchísimo y de verdad, qué honor estar acá. Qué bonita iniciativa y ojalá podamos seguir hablando de emprendimientos de ese tipo en el país. Claro que sí. Esperamos contar con tu participación cuando tengas noticias que dar. Eres invitado especial aquí en nuestro canal para poder dar a conocer a la comunidad y, por supuesto, a ese ciudadano que se debe empoderar con una educación digital resiliente como la de nosotros, la que queremos manifestar desde nuestro canal. Y las puertas siempre van a estar abiertas para ustedes. Y mil gracias por acompañarnos, de verdad. No, a ti mil gracias. Que estén todos muy bien. Muchas gracias. Bueno, que estés muy bien. Hasta luego.